Y una vez terminado el pleno, donde se ha debatido esta moción de censura, ya con Carolina Gracia como flamante nueva alcaldesa de Orihuela, la segunda de la democracia, han llegado las primeras reacciones de los implicados en este cambio de gobierno. Carolina Gracia es ya la nueva alcaldesa de Orihuela. En sus primeras declaraciones, tras asumir la vara de mando, ha asegurado que la primera medida que quiere implantar como regidora es la de aprobar el primer presupuesto municipal en el ayuntamiento desde el año 2018. Presupuesto municipal, porque sin la herramienta básica donde reflejar las necesidades y poder presupuestarlas, es imposible trabajar. Firmar el decreto para poder llevarlo a un pleno extraordinario en cuanto tengamos el acuerdo. Sin más. Y a no más tardar, en los próximos días. Ya investida como alcaldesa, Gracia ha defendido que pese a las diferencias de los tres grupos que han validado la moción de censura, lo importante es que las tres formaciones, Partido Socialista, Ciudadanos y Cambiemos Orihuela, han demostrado que son capaces de llegar a acuerdos para desbloquear, ha dicho, la situación en el municipio. Quiero dejar claro que lo que hemos dicho días atrás, de que han sido reuniones en las que hemos tenido en cuenta pues el clima de trabajo que se tiene que desarrollar a partir de ahora, era fundamental y por eso creo que es importante poner en valor lo que se ha dicho por parte de los grupos que hemos suscrito esta moción y que hoy la hemos validado. Es importante que el voto no haya sido solo el de hoy, sino que queremos que lo continúe siendo para poder desbloquear las cuentas municipales, que el presupuesto sea la primera medida que se ponga en marcha para poder llevar a cabo todas las cuestiones a las que nos hemos comprometido y por eso estoy tranquila de que el clima de trabajo y de colaboración que se va a dar en el nuevo gobierno de la ciudad de Orihuela va a ser favorable para todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Todavía no se ha hecho público el pacto de gobierno entre Partido Socialista y Ciudadanos, pero el portavoz de la formación naranja, José Aix, una vez ha prosperado la moción de censura, sí que ha avanzado algunas cuestiones sobre el reparto de concejalías en el nuevo ejecutivo bipartito. Va a ser un acuerdo que ya anunciamos en su momento el día 6 de abril, pero añado algún matiz, aunque serán más exhaustivos, como digo, en los próximos días. Por ejemplo, la concejalía de Educación, ya lo comentamos, lo reitero, Educación la asumirá el Partido Socialista. Era una de sus reivindicaciones, de sus planteamientos. A mí no me hacía tanta gracia porque ser del mundo de la docencia siempre me duele un poquito, pero entendemos que hay que llegar a puntos de encuentro. Llegamos a ese acuerdo de ceder Educación, por el contrario, asumiremos festividades. Todos los grandes proyectos se van a centralizar donde está el personal técnico, mucho más allá de que sea fulanito o menganito, el político de turno que lo lleve. Lo importante es que los proyectos los hagan quienes saben hacerlos, los ingenieros, los arquitectos, los aparejadores. Y en definitiva, como digo, seremos más exhaustivos en los próximos días, pero pongo en valor que es un acuerdo pensado de manera pragmática para en un año sacar todas esas cosas que no sabemos muy bien por qué, o sí sabemos por qué, no han salido en estos tres años. Por su parte, Emilio Bascuñana, en sus primeras declaraciones ya como exalcalde de Orihuela, ha asegurado a preguntas de los periodistas que su intención por ahora es la de continuar su etapa política, ahora desde la oposición. Ahora, he dejado de ser el alcalde de Orihuela, ahora paso a ser un miembro, el número uno, el que iba en cabeza de lista del grupo de la oposición. Ahora tendremos que ver con Rafa si me deja la portavocía o si se la queda. ¿Y qué va a pasar con la oposición durante este tiempo? Pues de momento mi intención es continuar ejerciendo mi responsabilidad y si hubiera algún cambio, por lo que considere oportuno, cambiar de opinión, pues ya lo transmitiría. De momento yo sigo cumpliendo con mis responsabilidades. El exregidor ha lamentado que Ciudadanos a nivel nacional ha permitido esta moción de censura al no actuar contra sus cinco concejales en Orihuela, que suscribieron este acuerdo con Partido Socialista y Cambiemos sin la autorización de la cúpula. Que ha habido gente que ha apostado por unas cosas, que ha dicho que se iba a expulsar a estos cinco concejales de Ciudadanos porque no estaban autorizados, pero luego no se les ha expulsado. Entonces, pues bueno, ahí hay juegos por detrás de mucha gente, pero al final aquí lo que vale son los hechos. Y el hecho es que no se les ha expulsado. Que se les expulse esta tarde o que se les expulse ahora o se les expulse mañana no sirve absolutamente de nada y dejará claramente en evidencia qué es lo que persigue el Partido Ciudadanos a determinados niveles. Tras una jornada trepidante, a partir de hoy comienza una nueva etapa política en el Ayuntamiento de Orihuela.